En alguna entrevista él dijo que era impresentable. Seguramente cuando le preguntaron cómo quería ser presentado, cosa que a veces hacen los periodistas o los entrevistadores para tener dos o tres datos del entrevistado. Yo no sé ni siquiera si decir tu nombre. Me llamo Jordi Borja, soy catalán de Barcelona y soy un enamorado de Buenos Aires, por ejemplo. Y también de Nueva York, porque estamos en Washington Square. Y también de Nueva York, es decir, mis tres ciudades queridas, además de Barcelona, son París, porque además he vivido muchos años, me sentí acogido cuando me exilé en los años 60, Buenos Aires, porque he estado muy enamorado de la ciudad, pero también de una persona con la que viví unos cuantos años y que quiero mucho, y porque es una ciudad fantástica. Y Nueva York, porque es la ciudad del siglo XX. ¿Sí, no? París es la del siglo XIX y Nueva York es la ciudad del siglo XX, ¿no? Jordi, ¿y por qué serías impresentable? Bueno, pues hay mucha gente que piensa que soy una persona impertinente, que hago y digo lo que me da la gana, que no hago ningún esfuerzo por quedar bien, no. Pero también porque es difícil de presentar a un tipo que es en parte es político, en parte es intelectual, en parte es urbanista, en parte es académico, que ve con simpatía el independentismo de Cataluña, pero tampoco está muy convencido de que esto sea la mejor solución, que para la gente muy de izquierda soy poco de izquierda y para la gente más normal, digamos, no, soy demasiado de izquierda. Entonces, pues no es fácil, supongo, no es fácil presentar a una persona así que es más bien poliédrica y que es un poco... Y que asume sus contradicciones, ¿no? Porque como una vez un periodista entrevistaba a un filósofo francés, a Jacques Derrida, y este hizo una crítica a la Unión Europea, al montaje este económico y político neoliberal y todo esto, y al cabo de un rato, ante una otra pregunta, preguntó que era importantísimo la construcción europea, que hay que ir adelante en la Unión Europea y todo esto, ¿no? El periodista le preguntó, bueno, pero es contradictorio con lo que me ha dicho antes. Y Derrida contestó, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Es que la realidad es contradictoria, ¿no? Pues es eso. ¿Del Barça? Sí, sí, por dos razones. Una, porque el Barça, sobre todo estos últimos años, ha jugado muy bien, gracias a Messi, y no solamente, porque Messi solo tampoco podría resolver el problema, sino porque he tenido un buen equipo formado fundamentalmente por la cantera. El mismo Messi viene pues desde los 11 años, está en el Barça, y el armazón del equipo, con un juego muy inteligente, me parece, pues ha sido pues gentes como Cesc, Piqué, Xavi, Iniesta, Valdés, que han sido el armazón, Busquets, ¿no? Pues son Pedro, son todos salidos de la cantera, no siempre nacidos en Cataluña, una parte importante sí, pero otros no, pero sí. Y después porque el Barça representa algo más que un club de fútbol, ¿no? Esto lo dijo un presidente ya hace años, ¿no? Somos lo que somos y representamos lo que representamos, somos más que un club. Era una forma elíptica de decir que el Barça, en épocas muy duras, muy largas, muy penosas de la dictadura, el Barça se identificó, que ya lo era en parte, ¿no? Pero mucho más como la representación del pueblo catalán, ¿no? ¿Qué era el pueblo catalán en esa época de la dictadura? Supongo que estás hablando del franquismo. ¿Y qué es el pueblo catalán ahora, sociológicamente hablando? ¿De qué se compone? ¿De dónde viene? ¿De dónde venía en ese momento? ¿De dónde viene ahora? ¿Quiénes eran los catalanes en ese momento? ¿Quiénes son ahora? ¿Y cómo hacía el Barça para representarlos en aquel momento y en este? Bueno, Cataluña es un país de inmigración. Es decir, a lo largo de ya de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX ha habido una gran inmigración que venía del resto de España.
de Andalucía, de Aragón, de Galicia, de Murcia, etc. Y por tanto es una sociedad muy mixta, ¿no? muy mezclada, porque es una inmigración que vino a lo largo de varias generaciones, ¿no? Y por otra parte, esta inmigración es un poco como el peronismo, quizá, ¿no? Que se sintieron ciudadanos porque pasaron de una sociedad rural y muy caciquil a una sociedad más moderna, más liberal. Como me decía una vez un obrero de origen andaluz, me decía, bueno, es que allí yo era el Paco y a veces un día me daban trabajo y otro día no. Aquí me dijeron, usted se llama, usted muy bien, señor Manuel González, aquí tiene el contrato de trabajo, dice, y me sentí ciudadano. Entonces ha habido un proceso bastante de integración a pesar de la diferencia lingüística, pero el catalán y el castellano son lenguas muy próximas, no es demasiado difícil compaginarla. Es muy normal en una conversación entre personas pues que se mezcle continuamente el catalán y el castellano. Y esto hace que una gran parte de la población de origen no catalana o de padres o de abuelos que vinieron de Andalucía o de otras partes de España, que al mismo tiempo se sientan catalanes y al mismo tiempo tienen raíces en otras partes de España, raíces sentimentales, familiares, etcétera, ¿no? Una parte de esta población incluso ahora está con el independentismo, no digo que todos, otros están muy a favor de que por lo menos haya una consulta. Yo creo que solamente una minoría no quiere ni consulta ni independencia, ¿no? Bueno, porque además lo dicen los sondeos, ¿no? Entonces, existe un pueblo catalán que es pluricultural por sus orígenes, ¿no? Pero es bastante cohesionado, bastante integrado. Después hay la inmigración reciente que es de América Latina, que es de Asia, que es de África, etcétera, que es otro problema, pero en la medida que encontraban trabajo, se han ido integrando. El problema es que con la crisis pues genera formas nuevas y graves de exclusión social, ¿no? En ese contexto, vos hablás de independentismo, ¿no hay miedo de los propios independentistas a que eso sea tirarse una pileta sin agua, o prefieren el hecho de arriesgarse, o directamente no piensan que es un riesgo, porque puede pasar eso también? Bueno, de momento la pileta sin agua es España. Es decir, con un 26 o un 27% de desocupación, con una devaluación de la monarquía, que es lo que se cuenta, que es lo que dentro de todo cohesionaba el sistema político, no digo la sociedad, pero sí el sistema político, con una crisis de los partidos. Piensen que ahora habrá elecciones europeas, ¿no? Pues es muy probable que haya más del 50% de abstención, y es muy probable que los dos partidos mayoritarios que se alternaban, que son el PSOE como centro-izquierda y el PP como derecha-derecha, que no lleguen entre sumados a un 50% de los votos. Quiere decir que sumados no llegarán al 25% del censo electoral, los dos, ¿no? Esto es... O sea que su representatividad será muy, muy baja, si es así, muy baja. Y están emergiendo otras fuerzas políticas, tanto a la izquierda como a la derecha, digamos, ¿no? Es decir, que... Pero los partidos en todo están muy devaluados. Hay una movilización política y social que no tiene una representación política muy clara, ¿no? Incluso en Cataluña. En Cataluña es verdad que los partidos favorables a la independencia o a un grado muy, muy fuerte de autonomía son mayoritarios. Convergencia, que es centro-derecha, Esquerra Republicana, que es centro-izquierda, y también una parte importante de la izquierda política. Pero la movilización de la sociedad va mucho más allá. No, el millón o 1,5 millones de personas que se han movilizado
estos dos últimos años, estos no son los partidos que os han movilizado, se han añadido, ha sido pues un conjunto de plataformas, de coordinadoras, etcétera. Pues hay la Asamblea Nacional Catalana y distintos Òmnium Cultural, es decir, entidades de a veces de origen cultural o plataformas de colectivos sociales que en general se caracterizan por ser más en mayor o menor grado favorables al independentismo, absolutamente decididos a promover una consulta y en donde predominan las posiciones de izquierda, claramente. ¿Y de qué origen son desde el punto de vista de cuándo llegaron? ¿Son de larga tradición catalana en cuanto a tradición familiar catalana o también son de un origen aluvional y tienen que ver con las inmigraciones, sobre todo las inmigraciones internas, ¿no? Las migraciones. ¿De cuándo fue la gran migración andaluza a Cataluña, de los 60? La inmigración del sur de España, fundamentalmente, fue sobre todo desde principios de siglo, con el boom económico que se generó con la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial, y aquí ya hubo una fuerte aluvión de inmigración, de recibir inmigración. Es decir, después esto se mantuvo hasta la crisis de finales de los 20 y después volvió otra vez una oleada que a finales de los años 40, principios de los 50 y que duró hasta finales de los 70. A finales de los 70 se paró la inmigración por dos razones, porque hubo la crisis de la industrialización y por otra, porque con la democracia se generaron expectativas que además dieron su fruto de políticas sociales que favorecieron que gente que antes emigraba pues se quedara en Andalucía, en Extremadura, en Castilla, etc. Lo cual quiere decir que una parte muy importante de la población catalana es de origen no catalán, pero que lleva más de 40 años en Cataluña, porque llegaron en los años 60, como tú decías, o en los 50, o en los 70, pero entonces yo por mi historia, por mi origen social, que es de clase trabajadora, y porque como militante comunista desde los 18 años, desde el año 60, ¿no? Tengo mucha relación con sectores obreros, algunos de origen catalán unos y de origen no catalán otros, y todos son casi, te diría que son más independentistas que yo, ¿no? ¿Y eso por qué se da? ¿No les hace ruido a esos sectores desde el punto de vista de antecedentes familiares, si es que tienen familia fuera de Cataluña? ¿No les chirría ese independentismo respecto del resto cuando lo ven en términos personales? Yo creo que una parte importante sí que tiene, que lo vive contradictoriamente, ¿no? Porque se siente en parte catalana, pero también no quiere perder sus relaciones sentimentales, cosa que se entiende, pero que dices, bueno, yo por ejemplo, por mi historia, fui de niño a la escuela francesa, a los 20 años me exilé, viví muchos años en Francia, y para mí Francia es un país más próximo que gran parte de España, ¿no? Entonces, pero esto no me impide, no por eso me hago francés, ¿no? Es decir, las relaciones sociales, familiares, profesionales, se pueden mantener al margen de las fronteras. Además, como ahora ya casi no existen las fronteras en Europa, ¿no? Es decir, por tanto, no, pero sí que se vive un poco contradictoriamente. Pero a otros hay una reacción contraria, que incluso muchos me han dicho, es que cuando vamos ahí, donde aún ahí hay nuestros tíos y nuestros primos o nuestros abuelos, etcétera, están en Andalucía o en Castilla, etcétera, vuelven indignados por las campañas que se han hecho contra Cataluña, ¿no? O sea que
que también se han radicalizado en sentido contrario, ¿no? En sentido contrario al españolismo, digamos, ¿no? Porque hay un españolismo rancio que se alimenta de campañas emocionales muy desagradables, como los catalanes son los malos de la película, digamos, ¿no? Cosa que no es verdad, pero también es cierto que Cataluña históricamente ha sido una sociedad más avanzada, más desarrollada, y esto también genera un poco de sensación de que los catalanes son los ricos. Y bueno, el gasto público por habitante es menor en Cataluña que en el resto de España. Pues, no deja de ser un problema, ¿no? Jordi, volviendo al Barça como símbolo. Sí. El Barça, no sé si es sociología barata, por lo menos la mía, digo, la tuya no, pero la mía tal vez sí. El Barça tiene esa forma de juego, de ensamble. Porque, semana, ¿no? Por eso, porque representa algo de Cataluña, porque es una casualidad, o en todo caso es primero una casualidad y después hay una construcción social, simbólica y política a partir de eso. Bueno, mira, la verdad es que no he pensado mucho sobre esto, aunque la primera entrevista que me hicieron por televisión fue sobre el Barça y lo que representaba, ¿no? Pero es verdad que en Cataluña existe como una cultura de cooperación. Esto es verdad. Por ejemplo, el movimiento cooperativista se ha desarrollado mucho más en Cataluña y en el País Vasco que en el resto de España, ¿no? Es decir, que, bueno, la sardana es una expresión, ¿no? Es decir, es un baile que se va agarrados y que todos tienen que ir al mismo ritmo, etcétera, ¿no? Como acompasados, ¿no? Y el Barça siempre se ha caracterizado no por la furia, como se llamaba, la furia española, ¿no? De la selección española, sino por el juego bien hecho. Como hay una cultura del trabajo bien hecho. Esto yo creo que los niños de origen catalán lo hemos aprendido ya desde el nacimiento, ¿no? Es decir, hay que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque es una sociedad industrial, de origen artesano, comercial, etcétera, y las relaciones de confianza y de intercambio han sido muy importantes, ¿no? El no tener Estado, el no tener burocracia, ha creado un tipo de relaciones sociales distintas, ¿no? Y por eso se dice que el Barça no quiere perder el estilo, porque es un estilo muy ligado a la cultura catalana generada por siglos, ¿no? Y en este sentido, yo no me imagino al Barça jugando como el Madrid, que me gusta también, ¿no? Pero ya, es decir, bueno, pelotas adelante y que Ronaldo, Bale, pues chuten y fuego, ¿no? Es otro juego, es otro tipo de juego que me gusta más, porque me parece más elaborado, más sofisticado, más elegante, ¿no? Me parece, ¿no? Ahora, más colectivo, por lo que decís, vos decías recién, poco Estado en todo caso. No falta de Estado, sino poco Estado, o Estado poco sólido, ¿qué sería eso? Bueno, No puedo adivinar cómo se saldrá de esta situación. Cataluña tiene estructuras políticas de autonomía bastante fuertes, es decir, es un país fácilmente autogobernable. Porque hay muchas estructuras intermedias. Piensa que en Cataluña hay 900 municipios, más de 900 municipios, hay comarcas, es decir, hay un sistema de ciudades potente que estructura pues, el país. Es una sociedad profundamente pacífica. Entonces es fácil gobernarla. Ahora, se requieren que haya dos condiciones. Una, sea cual sea la solución, tiene que ser una solución pactada con el resto de España. Porque incluso en la hipótesis de una Cataluña independiente, lo primero que habría que hacer es establecer una relación privilegiada con España. Yo incluso creo que sería más factible, más viable, más justo para todos, sería una relación más confederal, digamos, ¿no? Pero la otra cosa es una inserción en Europa. Es decir, la economía catalana no puede vivir al margen de Europa.
Que es que una Cataluña independiente inicialmente, por razones de procedimiento político, no sería de entrada Estado europeo, de la Unión Europea, probablemente, pero inmediatamente se firmarían tratados porque no tendría sentido, como Escocia, ¿no? Escocia, pues si es independiente, automáticamente no pasa a ser miembro del Estado, pero se firman tratados y al cabo, y entonces se hace el proceso normal y al cabo de un año o dos, pues o tres, pues se integran formalmente. Pero Suiza está muy integrada en Europa y no es miembro de la Unión Europea, ¿no? ¿Han venido a escuchar? Sí. Mira. Bueno, estamos en una plaza y es lógico que la gente pasee por la plaza, que es la gracia que tienen las plazas, ¿no? ¿Te habrás convertido en presentable en este tiempo? Bueno, yo en realidad soy un impertinente realista, o como una vez me preguntaron, que hice una conferencia invitado por Codelco, la empresa del cobre de Chile, sí. Y después los del consejo de administración me invitaron a cenar y eran gente más bien conservadora, aunque no, y que ganaba mucho dinero, digamos, ¿no? Y me preguntaron, ¿y usted en España que es más del PSOE o del PP? Yo dije, no. Del PSOE no soy, y además soy muy crítico con el PSOE. Y el PP para mí es otra galaxia, digamos, ¿no? Dicen, bueno, ¿y entonces qué es? ¿Cómo se sitúa usted, no? Yo dije, en la extrema izquierda. Y se hizo un silencio, porque claro, la extrema izquierda para ellos supongo que es que iba a tirar tiros a la primera oportunidad. Yo dije, bueno, yo soy de extrema izquierda dentro de lo posible. Dijeron, ah, bueno. Bueno, pues yo intento ser muy realista, muy pragmático y unir más que separar. Esto es la verdad. Jordi, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Jordi Borja, ahora presentado de extrema izquierda dentro de lo posible en Claxo TV.